Venga, que ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo directo del Team Jaycee. Preparados para lo que se nos viene encima, un Jamir más lleno de emoción. Vamos a intentar ganar a Great 88. Os lo vamos a traer aquí en vivo. Esperemos que no falle nada, que todo vaya bien y que podamos clasificarnos, lo más importante, que eso es nuestra ilusión, es para lo que nos hemos preparado. Tenemos los equipos listos. Me acompaña Jota, que está aquí conmigo en Discord. No sé si lo escucháis. Saluda, a ver si te escuchan. Bueno, haya saludado. Si no lo habéis escuchado, es que le tengo solo yo en mi cabeza susurrándome las tets. Así que nada, vamos a calentar un poquito haciendo duelo galáctico. Vamos a jugar unas partiditas y luego nos vamos directamente al Jamir. Aquí tenéis. No lo habéis escuchado. Bueno, lo escucho yo solo, no pasa nada, mejor. Así me va diciendo lo que tengo que hacer. Es que le tengo aquí oculto en el Discord. Era por si acaso lo escuchabais mejor. Así no hay snipeo de audio. Le está diciendo que así se evita las palabrotas, insultar y todo eso. Aquí tenéis nuestra partida, Team Jaycee contra Great 88. Las apuestas, la verdad, que nos dan muy poquito porcentaje, un 27%. Great 88 tiene un Mixer 13, más o menos medio. Nosotros tenemos un Mixer 11, pero bueno, vamos a luchar con toda la ilusión del mundo. Vamos a intentar ganar y sobre todo traer a vosotros unas peleas que sean dignas y que merezcan la pena. Bueno, ahí está. Si no han apostado por nosotros y ganamos, pues se perderán las flores. ¿Qué vamos a hacer? Saludos, Tito Smoke, Gon, bienvenido. ¿Qué tal, hermano? Jesús Casanova. ¿Qué tal, Pau? ¿Qué tal, Gortaur? Buenas tardes a todos. Tenemos la tech. Vamos a intentarlo por lo menos. Y mientras, vamos a echar unas peleillas de duelo galáctico. Vamos a seguir probando cosas. Vamos a ver qué tal nos va. Tenemos los cosmos muy cambiados, las velocidades muy alteradas, todo muy raro para este Jamir. Es un trabajo que hay que hacer. Virgi, ¿qué tal? Bienvenida. Pero bueno, vamos a echar unas peleillas. Esta mañana, Virgi, la tech, funcionó perfectamente. Vaya como nos dijo un equipo Vir para ganar, que se mostró imbatible. 2 de 2. Bueno, ahí tenéis también arriba en la pantalla un objetivo que tenemos de llegar a los 1000 seguidores. Vamos ya por 485. Muchísimas gracias, no nos cansamos de decirlo, a todos vosotros que estáis aquí, que sois parte de la familia del Team Jaycee. Hoy, como coincide más o menos con la partida de Akkad, no se pasará por aquí para mufarnos y que se caiga el stream. Akkad, si nos estás viendo, si me estás escuchando, un abrazo, hermano. Que vaya bien la partida con Almez. Almez también estuvo por el canal. Los dos son grandes amigos. Va a ser una pelea súper épica. ¿Baneamos algo, Jota? Me comunica por línea interna si baneamos o no baneamos. Dice que no baneamos. Pues nada, nos tiramos a la piscina sin baneos. Venga, va. Y tampoco hay baneos por su parte. Seguro que es Fakir, el primero invitado. Probamos esta alineación que tengo en pantalla. ¿Te gusta? Venga, vamos a ver qué tal nos va con esta alineación. ¡Akkad! Sabía yo que estabas por ahí. Muchísima suerte. Va a ser una pelea apasionante la de Almez y la que vas a manejar tú con la cuenta de Ludo. Va a ser, ¡buah!, chulísima. Te deseamos la mayor de las suertes. Muy duro, ya sabes la cuenta que tiene Almez, no hace falta que te lo diga. Pero bueno, seguro que has preparado algo que le va a sorprender. Mañico, bienvenido también. Qué gusto teneros por aquí, nos sentimos muy arropados con todos vosotros. Poco a poco vamos mejorando cosas del stream, ya sabéis. Hemos empezado despacito, pero intentamos traer calidad. Bueno, aquí tenemos un equipo que no lleva Saga, no lleva Manigoldo. Nosotros sí, vamos a ver si marcan la diferencia o no. Nos va a controlar ese Hipnos. ¿Quieres ver los stats, Jota? Comprobamos a Long, que siempre es un termómetro de cómo es la cuenta. Bueno, 1025, puede no tenerlo en el mixer. Mira, efectivamente, Alon no está en el mixer. Este es un jamiriano que ha decidido sacar a Alon del mixer porque tiene una pedazo de perforación en Surasi. Sí, es Greyhaze o Fakir, siempre salen a saludarnos los primeros. Vamos a levantar a Alon.
para que no nos destroce. Nos está haciendo muchísimo daño ese Hypnos, pero bueno, ya vamos descubriendo las tech de estos que van a jugar Jamil. Vemos que Alon lo sacan del mixer. Bueno, ahí está todo mi chat deseándote suerte, Akkad. La vamos a seguir con muchísimo interés cuando acabemos la nuestra. Ahí está el ataque de Kanon que se va a venir. Planetazo es sobre Sura. Nosotros vamos a abrir. Nuestro Ayakos tiene los días contados. Sigue el año. Vamos a ponernos la luz sobre Ayakos para que nos dé un poquito de energía. Y ahora vienen los ataques de Sura que pueden ser mortales. Ahí está. Vamos a darnos doble turno a Sura. A ver si nos podemos volver a poner escudito. Venga, vamos, vamos a intentar quitarle escudo a Sura, ahí está. Y vamos con el segundo ataque. Bajamos otro poquito de vida. Cae Alon, se transforma. Venga, como tenemos energía de sobra, vamos a lanzar la habilidad de 3, aunque no hay muchas esferas. Sí, y vamos a ver la diferencia que hay entre abrir los campos y pegar directamente la E3. Vamos a escondernos a Sura. Y vamos a probar a ver si funciona directamente lanzar las ondas. Bueno, nos hemos llevado a Sura por delante. Buen daño de final de turno también. Le hemos dejado al Alon con el árbol. Sí, esa es la cuestión, sí, efectivamente le ha saltado el árbol, pero bueno, hemos probado el daño y bastante bueno. Este equipo es bueno, ¿eh? Este equipo a mí me gusta. Turu, bienvenido también a ti. Todos los que vais entrando, Alien, bienvenidos. Un placer teneros aquí, que siga creciendo la familia del Team JC. Va por Hasun, aguanta. Atena abre los campos y muere nuestro Manigoldo. Ha hecho un muy buen trabajo, pero bueno. Venga, 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 que nos ha reactivado la curación de Hasun. Él se pone también curación, nos tiene miedo. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, vamos a dar doble turno a Sura. Y vamos directamente por Hasun, yo creo. Venga, vamos a por él. Le hemos curado. Venga, vamos allá. Buenos ataques, ahí sí que acaban desapareciendo. Y ahora vamos a tirar las explosiones galácticas. Y ahí está. Vuelven a caer las explosiones galácticas. Ahora simplemente tenemos que esperar a ver qué pasa. Bueno, Akkad, espero que te esté gustando. Espero que te esté gustando esta pelea con el Indifferent, Grey Haze, GG. Al final le hemos ganado a la segunda mejor cuenta de Europa con un equipo bastante bueno jugando muy bien. Sí, 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 está J aquí diciéndome por línea interna que bien, bien, bien. Ha funcionado alguno de los cambios que hemos hecho en la cuenta. Ahí tenéis, primera batalla, nos ha venido a ver Grey Haze, le hemos ganado con un equipo muy bueno, Manigold haciendo el trabajo. Seguimos. Vamos recuperando algunas de las estrellitas que perdimos ayer. Me está riñendo J, vosotros no le escucháis, pero me está riñendo J aquí diciéndome que no enseñe más tech, que vale ya de ganar, que vamos a perder todas. No, hombre, no. No todo es Jamir. Aquí nuestra audiencia quiere ver peleas en duelo galáctico. Tenemos campeonato de caballeros, todos los lados. Ahí está. Qué bueno. Esta pelea me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado. Esa combinación de Manigoldo con Saga y con Sura. Vaya, tres personajes nos han sacado en cadena. Sí, la... Pregunta a Jamil si no le funciona a J el vocal. Estoy con él en Discord, pero está ahí en un segundo plano. Le tengo escondido. No quiero que nadie escuche la tech. Ahí está, ahí está. Jamil, ya sabes que estás invitado
a la escuela de magia del Team Jaycee si quieres meterte ahí donde solo se pueden meter los privilegiados. ¿Baneamos Jota o no baneamos? No baneamos, me dice Jota. Es como el Pepito Grillo en esta transmisión. Vamos allá, no baneamos. Artemisa y Frost. ¿Nos vale? Nos vale, ¿no? Pues venga, seguimos. Y Ayakos, no, nuestro pobre pajarito. ¿Por qué no metemos un Hipnos, por ejemplo? Tenemos varias opciones, pero no las vamos a desvelar. Yo creo que un Hipnos. Vamos con un Hipnos. Venga, vamos a ver qué pasa. Anubis, ¿qué tal? Vaya diseños hace Anubis. Impresionantes. Todos aquellos que no conocéis a Anubis, tenéis que saber que hace unos trabajos espectaculares. Logos para ETSEDGE, nos ha hecho logos para nosotros. Es un genio. Muchas gracias por estar aquí, compi. Saludos para todo Chile. Bueno. Venga, va. Vamos aquí con Tech, vamos a ralentizar a Percy. Y vamos a ralentizar también a Ofiuco para que las curaciones lleguen más tarde. Ahora sí, abrimos los campos y de momento no vamos a esconder a nadie. Alejandro, bienvenido, ¿qué tal? Anubis un crack, ¿verdad? Akkad, impresionante, impresionante los trabajos que hace, chulísimos. Segundo secreto. Abrí los campos Atena. Pero antes va a usar la timidez. Va a esconder al propio Fiuko. Bueno. Vamos a ver si Sura sobrepasa esos secretos. Venga, vamos a ver. Habrá puesto un rebote. Venga. Venga, vamos con el primero a Manigoldo. Ahí están los daños, bastante daño. Curación. Venga. Venga, vamos allá. Salta la furia de Thanatos. Espadazo. Y le dejamos a Manigoldo bajito de energía. Bueno, decide atacar a Manigoldo. Va a abrir los campos. Ahí está, tenemos los 3 de energía. Volvemos a hacer la tech de pegar con esta habilidad que cuesta 3, las ondas infernales. Recordad, detona todos los espíritus que tienen alrededor los personajes, esas esferas de fósforo, y va a restaurarnos vida. Así que vamos por los daños. Bueno, resurrección de Percy. Una bestialidad de daño. Qué lástima esa resurrección. Smiling, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, se transforma en su turno. Venga, ahí tenemos. Y yo creo que nos vamos a la ejecución de Manigoldo. Venga, vamos a irnos por el daño y le vamos a poner... Vamos a ponerle dos marcas aquí. Aquí vamos con básicos directamente. Sí, ahora yo creo que vamos a ir con los dobles turnos, vamos a ir directamente a por Alon. Es el que más nos puede estropear la partida, así que vamos a por él. Y segundo ataque sobre Alon. Vamos a usar la timidez. La utilizamos sobre Sura, Jota, ¿qué te parece? Venga, vamos a esconder a nuestro propio Sura. Sabemos que se vuelve loco con el paso de las rondas. Ahí está, espadazo final. Y desaparece Alon. Y sigue pegando, perfecto. Como atacante puro solo le queda Thanatos. Perse tiene muchísima vida, pero bueno. Tenemos escudo, hemos escondido a Sura, estamos bien. Ahí está, pero Manigoldo no hace mucho daño.
Alejandro nos comenta que usa esta misma alineación, pero en vez de Manigoldo usa un Eidos, pero está brutal con Manigoldo. Bueno, vamos probando. Ahora sí que vamos a abrir los campos. Venga, ahí está. Hacemos buen daño. Daño de final de turno, cuando actúe Perse, guadañazo, no nos quita el escudo de Sura, estamos bien. Sura se vuelve loco, destrozo impresionante. Y como tenemos energía, vamos a ejecutar a Thanatos. Vamos a curarnos un poquito, le ponemos las marcas a Perse. Y ya solo queda esperar. Tenemos la partida bastante controlada. Nos va a ejecutar a Hypnos. No pasa nada. Venga, tenemos energía de sobra. Vamos a poner un simple básico. Doble secreto. Y nos vamos a tirar con toda por Perséfone, con este doble turno a Sura. Vamos allá. Le bajamos un poco de vida, rebote. Venga, y ahora otra vez. Ahí está, volvemos a tener el escudo. Ya está. Venga, 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 venga. Ahí está Sura haciendo un trabajo excepcional. Muchísimo daño. Reventamos con la E3. Y victoria. Bueno, pues ahí está. Bien, bien, bien. Buena victoria. Buena victoria, bueno. Esta alineación hace desastre, sí. Bueno, os quería presentar esto también antes de seguir. Es una pantalla que vamos a poner cuando elijamos la alineación. Quiero que me digáis que si os gusta o no os gusta. A nosotros nos encanta, nos la ha hecho Hamid. Y la verdad que estamos encantados de este diseño que vamos a dejar aquí para cuando estemos seleccionando la alineación. Pantalla antes nipeo, cortesía de Hamid, una pasada, nos encanta. Bueno, ahí está, ahí la tenéis. Esperemos que os guste. Contadnos si os gusta. Está bien, nos parece que está bien. Está chula, ¿eh? Ahí está, os la dejamos. Vamos a cambiar unas cositas en la cuenta. Por favor, estad 2 minutitos pendientes. Vamos a hacer unos pequeños cambios. Se acerca el Hamir. Ahora volvemos con todos vosotros. Os dejamos con nuestra cabecera. Ahora volvemos. ¿Me escuchas, Jota?
Venga, que ya volvemos. Estamos aquí por línea interna hablando qué cosas hacer, algunos cambios. Confirmadme si estáis escuchando, si nos estáis viendo. Os he hecho aquí algunos pequeños cambios. Estamos ahí. Venga, vamos allá. Vamos a seguir. Vamos a probar ahora, cuando vayamos a seleccionar la alineación, a probar la pantalla anti-snipeo esta, a ver si todo nos funciona bien, la primera vez que lo estamos haciendo, a ver si todo funciona. Venga, y también voy a bajar el audio y me confirmáis si no se escucha lo que estamos eligiendo. Ahora nadie quiere jugar con nosotros. Venga, vamos allá. Ahí estamos, no quiere emparejarnos con nadie. Venga, vamos allá. Vamos a dejar la pantalla de baneo para que la veáis y luego vamos a poner la pantalla anti-snipeo. Bajo el volumen y me confirmáis todos los que estáis ahí si la cosa ha ido bien o ha ido mal. Nos saltamos proceso de baneo, banea a Hasun y a Yakos. Y Artemisa, venga, ahora sí, vamos con esto, hacemos esto. Ahora sí, hemos vuelto. ¿Se ha visto el anti-snipeo? ¿Habéis escuchado algo? ¿No habéis escuchado nada? Anubis, sí, luego te leo, tranqui. Confirmadnos por ahí por el chat si ha ido todo bien. Si ahora nos escucháis, ¿habéis oído algo de la elección de equipo? Si habéis estado con la pantalla anti-snipeo y todo bien. ¿Qué ponemos? ¿Resu y rebote? Aquí, J. Venga, vamos allá. Todo bien, top secret, ¿no? Muchas gracias, Gon. Venga, ahí está. Vamos a poner la enredadera. Vamos a ver qué tal funciona este Frost bastante clásico ya con Ofiuco, June, con Oneiros, Pandora y los dos Camus. Gracias a los que nos habéis apoyado ahí diciéndonos si se escuchaba o no. Estamos haciendo todavía estas primeras pruebas, lo estamos poniendo todo en orden. Es nuestra primera semanita. Y encima debutamos aquí con los streamings en Jamis. Es que esto... Menudo lío. Bueno, rebotito. Marcamos ahí. Venga. Va a activar Manigoldo. Enzo, muchísimas gracias por pasarte. ¿Qué tal, Milhau? Qué gusto teneros por aquí. Usa la timidez en Manigoldo. Y... ahí está, venga, activa el campo. Nosotros vamos a hacer un simple básico sobre Sasa para que nadie más nos devuelva el ataque. Bueno, ahí está, rebote también. Seguimos. ¿Quieres que ocultemos a alguien, J? Venga,
vamos a ocultar a Pandora de los canvas, muy molesta siempre con esos revivires. Que solo Sura se los salta, ya lo sabéis. Bandit, muchísimas gracias por pasarte. Un saludo muy fuerte. Nos saca el alma a Saori, como era de esperar. A June, perdón, como era de esperar. Y ya no tiene energía para nada más. Bueno. Venga, vamos a tirar un básico a Canon para congelarlo o meterle más copitos. No ha surtido efecto, pero tiene 5 copos. Vamos a ver si le logramos congelar, que es la mayor amenaza en este momento. Perfecto. Venga, daño al final de turno. Vamos a poner una linda Resu. Doko, muchísimas gracias por pasarte. Éxito, JC, Joten, Jamiroi. Estaremos aquí dándolo todo para vosotros. Venga, vamos a poner enredadera. Nos curamos un poquito. Manigoldo, ¿qué hará? Se gasta los 3 de energía. Pero bastante bien. Lanzamos otro básico sobre Sasa. Nosotros nos guardamos la energía. Otro básico. Tauro que irá por June, imaginamos, aunque tenemos la Resu. No, decidirá por Oneiros. Y ahora sí que tiene energía para marcar a alguien, ese Oneiro rival. Venga, vamos a intentar congelar Oneiros. No se da. Y ahora viene la ejecución de Aurora. Venga, vamos. Bueno, bastante bien nos ha ido. Explota Oneiros. Resu. Nos vamos por el tratamiento, Jota. Venga, vamos por el tratamiento. Seguimos con la enredadera. Manigoldo, que imaginamos volverá a detonar las esferas. Ahí está. Tanqueamos bastante bien. Ahora sí que tenemos energía para marcar. ¿Quieres marcar a Manigoldo? Ahora saltará el tratamiento, suponemos, después de la acción de Oneiros. Se transforma nuestro Oneiros. Pega. Pero solo hace daño a su amigo. Ahora salta el tratamiento. Básico. Puede volver a sacar alma. Resistencia a estado de Sasa. Y ahora sí vamos con la ejecución. A ver. Seguimos. Vamos con otro tratamiento, por si acaso. O ponemos un rebote. Venga. Yo creo que con el escudo que tenemos, vamos a irnos con un rebote. Vale, lo pega. Rebote. Nos marca Hokyuko, perfecto. Tenemos energía. Pegamos la de 3. Paisaje onírico. Y vamos a pegarle Oneiros, que tiene la marca. Sabéis que si logramos matarle, va a hacer muchísimo más daño al resto de rivales. Uf, le hemos dejado al borde. Bueno, pues lo vamos a rematar, Jota. Le rematamos y nos quitamos a un rival del medio y el enemigo se acaba rindiendo. Bueno, buena victoria, Merovingian. GG, compi. Ahí está Nexus en el chat. Qué gusto tenerte por aquí, compi. Muchísimas gracias. Contigo empezó todo. Esto es como lo de Piqué y Kevin Roldán, ¿no? Aquí estamos. Ya sabes que si quieres volver al juego te estamos esperando aquí con los brazos abiertos. Ya sé que estás en otras movidas. Y cuéntanos qué tal con la bici. Un ciclista muy bueno en Nexus. Y tiene,
Tiene un pedazo de bici el tío, madre mía. Qué chulada de bici. Con esa bici dos o tres triples, Nexus. Bueno, ahí estamos jugando, nos quedan todavía 20 minutitos hasta que empiece lo serio. De momento buenas partidas estamos sacando adelante, ¿eh? Dicen por aquí por el chat que vuelve en Nexus mágico. Esto es como la vuelta de los grandes, ¿sabes? Cuando se retiran por un tiempo, pero luego de repente, vuelven. Dice Nexus que ni con un triple, macho. Es que, ¿cómo te cotizas, Nexus? Impresionante. Bueno, aquí estamos. De momento nos ha ido bien estas partidas de duelo galáctico. Sí, Mágico nos comentó el otro día que estaba dándole duro al Pokémon. Estaba ahí súper metido en ese tema, que este Jamir no iba a jugar con la cuenta de Greyhaze porque estaba muy metido en ese mundo. Vamos, Juanca, te esperamos. ¿Baneamos, Jota? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? No baneamos, venga, pues no baneamos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, a todos esos que nos estáis acompañando en el chat. Que estáis viéndolo. Venga, Sin Bans. Equipo Frost. Por ambos lados. Venga, probamos el anti-snipeo otra vez. A ver si esto funciona. Ahí. Ahí estamos, volvemos. Ha ido bien el anti-snipeo. Joel, bienvenido. Noname, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Saludos desde Paraguay. Un abrazo para todos nuestros amigos de LATAM que lo están pasando tan mal con el bug que tienen por allí, que no están pudiendo jugar como aquí en Europa. Vaya tela. Bueno, pues nos preguntamos si activar aquí para no cargar ese huevo. Vamos a ver si el huevo está de daño. Está de daño, efectivamente. Con 1252 de perforación, ¿qué hacemos? ¿Un simple básico? ¿Cómo lo ves? Venga, vamos a hacer un básico. No vamos a abrir de momento los campos. Akkad, de verdad que muchísima suerte. Espero que las peleas sean brutales y que salgas vencedor. Muchísimas gracias por estar aquí. Pony, saludos desde América, nos dice. Venga, vamos a bufar a Asura. Y le vamos a dar un doble turno. Y vamos a por Manigoldo. Se cura. Escondemos a Asura, Jota. Venga, vamos a ver. Escondemos a Lune. ¿A quién escondemos, Jota? Sí. Yo escondería a Sura aquí. ¿Qué te parece? Venga, le escondemos. Ahí está. Y vamos con el segundo ataque. Venga, ahí está. Hace un básico sobre nuestro Saga. Venga, vamos a activar para ser inmunes. Juanca, sentimos tu apoyo, no lo dudes. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para pasar. Doko nos dice, Jota, no se escucha Slatech prohibida. Sí, está aquí con el pinganillo. Es como línea interna, esto. Mi Pepito Grillo. Bueno, manda un montón de saludos, Juanca.
a todos los que estáis por el chat. Daño al final de turno, bastante bestia. Vamos allá, abrimos los campos con Atena. Vamos a ejecutar a Sukamus. Iba a morir por las quemaduras igual, pero bueno, le ejecutamos. Venga, sí. Y nos vamos ahora a por Manigoldo. Con Atanatos, vamos con el segundo de los ataques. Ahí está. Volvemos un poco loco. Y se nota que estamos jugando contra un rival muy duro porque no tenemos el espadazo final. Todavía no somos los que tenemos el ataque físico más alto de todo el campo. Buen daño. Vamos a hacer un básico. Se cura. Lleva Ofiuco con Rook, la Tech. Y Kain intentará controlar a nuestro Sura, ¿no? Sería lo lógico. Va por Manigoldo. Bueno, daño final de turno. Quieto a Thanatos. Seguimos teniendo el escudo. Espadazos. Y aquí. Yo creo que vamos a ahorrar energía. ¿Qué te parece? ¿Lo intentamos? ¿Llegará vivo Manigoldo? Bueno, venga. Vamos a ahorrar energía por si acaso. Volvemos a atacar. Y ahora sí, tenemos el final. Nos llevamos a Camus. Otro secreto de Fiuco. Elimina a Manigoldo. Se ha quedado sin energía, tiene que hacer un básico. Y atacar a Kain para controlarnos. Rox, muchísimas gracias. Vamos a intentar que nos vaya bien en Jamir. Vamos a ver si podemos pasar la eliminatoria. Bueno, nuestro Asura contra el mundo, además no tiene escudo ahora. Tenemos que poder atacar. Tenemos que matar a ese Thanatos, como sea. Vamos allá. Perfecto. Ahí está, también. Nos llevamos a Kain y Ofiuco. Brutal el Surita. Bueno, ganamos a nuestro compi Pecho. GG. Ahí está. Hemos sacado adelante la partida. Gracias a Sura, vaya bestia. Bueno, pues nada. Seguimos. Creo que nos está yendo bastante bien esta tarde de duelo galáctico. No ha ido mal, no ha ido mal. Si es que es J, que es por línea interna. Si es que yo soy muy malo. Venga, vamos a echar otra. Qué bueno Sura, ¿eh? Cómo se vuelve loco con esos espadazos. Y no hay nada que hacer. Como no tengas un personaje que le pueda quitar ese escudo, es que ya no puedes cómo matarle. Menudo Sura, ¿eh? Está bien, está bien. No es el de Greyhaze, que lo hemos visto ahí, de 1450 de perforación, pero bueno, estamos orgullosos de él y de lo que hace. Y eso que no estaba activado el campo de Saga, que cuando está todo ahí, campo de Saga, los ataques, luego Manigoldo, de repente, ¡buah! ¡Qué desastre! Bufado por Lune además, es que, ¡buah! Increíble. Bueno, ¿cómo está el Frost, eh? Está juguetón. Pues nada. Nos quita a Hasun y a Sura. Oy. ¿Le quitamos el Frost? ¿Nosotros? Nah, venga, dice J que no. Nada, no es quitarte misa. Venga, vamos a seguir probando el anti-snipeo para que luego todo vaya bien. Ponemos aquí esto y nos silenciamos.
Bueno, ahí está, volvemos. Ahí está. Hemos preparado este equipito. A ver qué tal funciona. Aquí lo que vamos a hacer es poner simplemente una marca para poder activar el dragón. No tenemos hada en este equipo. No hemos podido poner la luz. Así que vamos a poner simplemente una marca. ¿Te parece bien, Jota? Más importante, activar el dragón. Le ponemos las marcas. Oh, Gilberto, ¿qué tal? Muchísimas gracias por pasarte por el directo. Bienvenido. Estamos aquí probando cositas en Duelo Galáctico antes de echar la partidita de Jami. Bueno. Sí, vamos. Vamos a pegar un basiquito aquí. Nos vamos a mover tres veces. Duración. Vamos a... otra vez. Y ahora sí, nos escondemos. Eso es. Y le vamos a poner la sangre a Thanatos. Ahí está. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Mucha suerte para hoy, nos dice. Gracias, Iván. Vamos a intentar responder a todas las expectativas. Miguel Matza, también. Suerte, bro, en tu partida. Muchísimas gracias. Vamos a intentar darlo todo y traer la victoria para casa. Bueno, nos rompe el escudo. Esta. Vamos a poner la luz aquí mismo. Y activamos. Ahí vamos. Heraklion nos dice: Team JC, muy buenos vídeos de Tech. Ya me suscribí a tu canal para verlos. Éxito con tu canal, hermano. Muchísimas gracias por estar aquí, por suscribirte. Eres parte ya de la familia del Team JC. Te esperamos aquí para sorteos, para más vídeos de Tech. Aquí estamos probando Arayashiki, olvidado en este meta. Pero bueno. Bueno, vamos a tirar un controlito. Es inmune, así que tirarle el control a Cáncer no serviría con otros personajes, pero Kayn sí que lo controla. Recordad que Kayn sí que lo puede controlar. Bueno, nos vamos a poner la luz. Vamos a abrir en Manigoldo, le vamos a ir haciendo un poquito de daño. Frank, muchas gracias por esa suerte. Vamos a intentar ganar y traer la victoria por aquí. Bueno, aquí imagino que habrá puesto un poco de curación. Vamos a seguir atacando. Otro básico. Y vamos a ver si nos da tiempo a curarnos con Siryu. Estamos aquí utilizando unos caballeros un poco olvidados en el meta. Estamos viendo a ver si funcionan, si tienen cabida. A ver si son útiles o no. Básico. Araya utilizará la habilidad de las ondas infernales. Bueno, pues nada, nos quedamos en buena posición curándonos. Y ahora, basiquito. Lanza ahí un básico sobre Kayn. Bueno, nos ha intentado controlar a Manigoldo. Veremos si se ejecuta ese control. Muere Kayn por el daño al final de turno. Ahí está, salta Thanatos. Nuestro dragón contraataca también, pegando a todo el mundo. Vamos a ponernos un poquito de curación. Vamos a poner otras marquitas aquí. Y a espera del turno de nuestra Araya. ¿Qué te apetece? ¿Atacar? ¿Atacamos? Venga, vamos a probar el daño de Arayashiki en este meta con el Akala, esos 4 de energía. En ronda 3. Bueno, no ha ido mal. Vamos allá. Y último ataque. Salta la Resu, no nos ha dado el daño. Pero bueno. Yo creo que se ha quedado el equipo
a punto de caramelo para que Manigoldo haga un desastrito. Sí, sí, sí. Sí, 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 vamos a verlo. Daniel Zambrano, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Gracias por pasarte, eres ya parte de la familia del Team Jayce. Venga, vamos a ver qué tal. Equipo muy rocoso el que nos ha sacado el rival. Ya no tiene energía. Nos va a lanzar basiquitos. Vamos a ver el daño final de turno. ¿Qué tal va? Salta el suyo, salta el nuestro. Tira el Thanatos. Bueno, abrimos. Antes de nada, vamos a ver lo ballena que es nuestro rival. Bueno, no está mal. Ejecutamos a Caín. Nos vamos por Caín. Así no resucita a nadie. Doble secreto de Ofiuco. Se descongela Araya. Nos queda Manigoldo. A él también. Junto con ese Thanatos Ofiuco. Picamos. Detonamos. Venga, vamos allá. Bueno, pues parece que el Manigoldo ha hecho un poquito de daño. Rebote. Daño final de turno. Vamos a bajar los puntos de salud máximos a Manigoldo. El suyo va primero. El nuestro actúa después. Vamos a ver si resistimos, si aguantamos. Bueno, con la serpiente se ha curado Manigoldo a full. Ataque. Y nosotros atacamos directamente. Esas dos esferas que tienen, las vamos a detonar. Curación. Bastante tanque con ese cosmo de manzana, que le va a otorgar unas resistencias muy elevadas a este Manigoldo. Perforación 1094. Ve resistencia a daño cósmico. Tiene un 59 más 80. Ahora no tiene esferas. Vamos a abrir el campo porque sería un poco ridículo detonar. Abrimos. Daño, daño, curación. Sigue poniendo secretos. Nos va a volver a atacar. Y ahora sí, vamos a atacar nosotros también. Daño de final de turno, bastante importante. A ver si conseguimos matar a Ofiuco y luego se quedará una pelea de Manigoldos. A ver quién es más poderoso. Se están alargando estas peleas entre Manigoldos cuando se quedan solos. Lo estaréis notando. Ahí está. Buen daño. A ver si en la siguiente partida, en la siguiente ronda, perdón, conseguimos ya matar a Ofiuco. Dice J que siempre gana el lento, que no dudéis en que vamos a ganar. Venga, daño. Ronda 9. Daño de final de turno. Se cura. Ahí está. Y tenemos que abrir ahora. Nos pregunta Alejandro si es mejor para Manigoldo fucsia que el cosmo nuevo de manzana. ¿Tú qué opinas, J? ¿Manzana o fucsia? Si la partida se va a decidir en rondas cortas, es mucho mejor fucsia porque te da la reducción de daño ya. No tienes que esperar el paso de los turnos. Si se alargan las rondas, quizá sea mejor el cosmo de manzana. También depende de los otros stats que tengan. Bueno, dejamos al borde de la muerte. Ahora sí, muere. Aquí estáis viendo un poquito el ejemplo, ¿no? Venga, vamos allá. Lanzamos. Daño final de turno, 118.000. Nosotros tenemos un daño parecido. Abre el campo. Hacemos lo propio. La verdad que hemos ganado todas, ¿eh? Nos hemos puesto serios. Estamos ya a modo Jamir. Nos vamos al lío. Ahí estamos.
preparaditos. Mucha suerte a todos los compis que tienen sus partidas ahora. Sabemos que Pecho va a ganar 3-0. Así que, por favor, apostad 3-0 a favor de Pecho. Si nos estáis escuchando, si estáis por aquí o si veis luego el directo, Rodri, great. Sabemos que sois unos excelentes jugadores. Rodri, ya sabes que hemos hablado muchísimo desde hace mucho tiempo. Sois excepcionales. Habéis llegado muy lejos con la cuenta y con otras que manejáis por América. Va a ser una pelea apasionante. Y bueno, uno de los dos tiene que ganar. Nosotros deseamos, obviamente, que vamos a ir adelante nosotros. Pero bueno, si ganáis vosotros, pues GG y enhorabuena igualmente. Bueno, nos están deseando suerte aquí por el chat. Muchísimas gracias a todos. Galraux, suerte, crack. Bueno, pues ahí vamos con todo. Vamos a intentarlo. Os traemos aquí en vivo esta peleita de Jamir, una de las más interesantes del día de hoy, creemos. Y vamos a intentar responder a las expectativas. Recordad, no es que nos vayamos del directo, es que vamos a poner la pantalla anti-snipeo, nos vamos a silenciar, vamos a hablar entre nosotros qué poner y volveremos con la partida. Juan Pablo, muchísimas gracias por pasarte. Sentimos vuestro apoyo y vuestra suerte. Bueno, vamos a ver, hemos trabajado una semana en la clasificación para este momento. Y ahora es cuando hay que demostrar que vamos a ir adelante con ello. Venga, a por todas, claro que sí. Un minutito. Partida muy bonita del Jamir Europa, día 1. Team JC contra Great 88, Mixer 11 contra Mixer 13, Manigoldo de por medio. ¿Qué pasará? ¿Qué equipos van a ser los que dominen, los que marquen la diferencia? Lo vais a ver en nuestro directo. No olvidéis suscribiros, dar un like si os está gustando lo que estáis viendo y, por favor, queremos sentir vuestro apoyo. Luis, muchas gracias. Vamos ahí. Venga. 30 segunditos. Tenemos ganas ya. Tenemos ganas. Venga, vamos allá. Vamos con todo. Suerte para Kemin, también nuestro compañero de Legión. Volvemos. Aquí estamos. Primera. Venga, primera pelea. Venga. Hypnos se ha quedado congelado en su primer movimiento. Athena puede abrir los campos. Vamos allá. Saga intenta controlar, no lo consigue. Ahí vamos. Venga, vamos allá. Primer secreto. Vamos con el segundo. Venga, vamos a hacer un... Vamos a hacer un básico ahí. Tratamiento. Ponemos curación con Saori. Da doble turno a su balón que se transforma. Con Oneiros, ¿qué hacemos? J. No. Venga, vamos allá. Vamos a esconder a nuestro Oneiros. Y vamos a marcar a su Alon para que no nos haga nada. Solo va a poder hacer intercambio. Bueno, aquí tenemos un claro enemigo que va a ser ese Sura. Nuestra Saori curando bien, cerca de 70. Esconde a su Sura, que sabemos de lo que es capaz de hacer. Bueno, intercambio.
Vamos a lanzar básico Alon. Resistencia de estado, 4 copitos. Venga, vamos allá. Vamos a congelar, a ver qué suerte tenemos. Congelado Sura. Bueno, no sirve de momento, no sirve de momento. Alon, que sigue controlado por ese Oneiros nuestro, decide quitar bolita. Ahí está, no ataca, quitando bolitas. Vamos a ver qué hace ese Saga de Great. Ahora sí, le ha entrado la confusión. Nos va a atacar a nuestra Saori. Y 3. Nos ha gastado energía. Nos queda 3 de energía. Alon tiene 5 copos. Y tiene los pies congelados, las patitas frías. Venga, vamos allá. Gastamos 1 de energía. Ponemos la refri sobre Ophiu. Hasun tiene energía para dar doble turno. Y se lo va a dar a Alon. Bueno. Nos quedan 2 de energía. Sí, tiene los pies congelados. Hacemos un básico Athena, simplemente. Vamos a lanzarle unos copitos más a Saga y vamos con la congelación. Vamos a ver. Venga, ahí está. Congelamos en el primer turno Alon, sale para el segundo. Ahora sí que va a poder atacar. Va con todo a por Ophiuco. Salta la Resu. Ahí está. Vamos curando. Madre mía, ¿y esos daños? Ponemos. Venga. Ya no tenemos curación. Vamos a poner otra Resu. Turno de Suhasun. Vamos a marcar Alon. Salimos. Oneiros. Venga, vamos. Ay, vamos ahí, sí. Y vamos ahí con la ejecución. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a ver cómo se desarrolla. Venga, vamos ahí. Tenemos a su equipo. Tenemos a su equipo controladito. Aquí podemos poner una curación. Y vamos a poner. Tenemos todavía 2, 4, 6 de energía. A lo mejor un basiquito, sí. Nos va a compensar hacer un básico aquí. Vamos con la curación para asegurar. Vamos con el paisaje onírico. Venga, vamos a matar a uno de sus personajes. Vamos a tirar este básico y vamos con la ejecución de Aurora. Ahí está. Le queda Athena, Sura, Hasun. Athena ya sabemos que no es controlable cuando está en ese modo. Sura, que solo ha podido hacer ataque en primera ronda. Y Hasun. Venga, vamos allá. Está pensando, no sé si qué hacer en esta partida o ya pensando cara a la siguiente. Abre los campos. Curamos. Bueno, ahí estamos, activando curaciones. Vamos a seguir por este camino. Para protegernos vamos a poner una Resu. Ahora en nuestro Camus. Ya tenemos una Noneiros. Venga, vamos con el paisaje onírico. Tenemos energía, tenemos 5 de energía. Vamos a lanzarla. Bueno, y ahí está. Primera victoria. Volvemos en un momentito. No os vayáis.
Bueno, pues volvemos con todos vosotros. No repite. Vamos nosotros con un equipo de brillo un poco modificado. Primera marca nos la pone sobre Artemisa. Segunda marca sobre Suikyo. Y usa la timidez sobre Hipnos, como es lógico. Abre los campos. Y aquí, como siempre, el problema Asura, que no se vuelva loco, que puede evitar las resurrecciones de Caín. Abre la otra dimensión. Nos ralentiza. Se lleva unos contraataques de Toro. Ataque. Y aquí vamos a empezar a mover nosotros. Vamos con el Miso Artemisa. Abrimos brillo. Brillo. Venga, vamos allá. Da doble turno a su Alon. Y ahora tenemos los dos ataques con Suikyo. Vamos a esconderle después del primer ataque. El primer ataque, ¿queréis que nos quitemos de encima a quién, compañeros? Intentamos Saga, Hasun siempre, ¿no? Vamos por Hasun. Ay, nos ha saltado la confusión. Bueno, vamos a escondernos. Qué lástima esta confusión. Vamos a ver dónde cae. Ay, qué lástima, la pena. Bueno, Alon tiene que ir a por Sasa o a por Caín, o a por Caín y por Sasa, o a por los dos a la vez. Es el target que tiene ahora. Bueno, decide matar a Artemisa. Hace un intercambio con Sasa y tiene todavía uno de energía. Va por Sasa y se la lleva para adelante del campo. Mucho daño. Venga. Los ataques de Caín ahora. Ahí va el primero, le quitamos el escudo. Podemos intentar poner la bolita a Saga para que se entra el control. Nuestro sitio está en las últimas. Vamos a ver qué hace. Pone daño. Básico. Vamos a depender de Caín aquí, de la probabilidad de Caín. Estamos en tus manos, Caín. Ahí está. Rebobinamos Alon. Rebobinamos Alon. Es nuestra opción. Y no vuelve a la vida Suikyo. Bueno, vamos a tirarle el básico Asura. Bastante daño. Venga, sacamos el alma a este sur. Nos lo llevamos por delante. Y aquí un básico Alon para ponerle una marca por si acaso le tuviésemos que controlar. Volverá a la vida Artemisa. Es la luz que tenéis ahí. No es Suikyo, es Artemisa la que está curando. Vamos con Alon, seguimos con Alon. Venga, vamos a intentar bajar a Ignos. Y aquí a lo mejor tenemos que lanzar la de 2 de energía para intentar meter la bolita a los dos.
¿Se la lanzamos aquí en Alon o a Hypnos? Estabilidad. Venga, vamos allá. Sigue poniendo curación. Eternal Drowsy. Bueno, todavía nadie está en rango. Tiene energía de sobra. Bueno, activamos brillo. Y ahora vamos a ponernos. Está aguantando muchísimo sus personajes. Bueno, vamos ahí, aumentar velocidad. Le sacamos el alma a Hypnos. Ay, confusión. Bueno, perfecto, no sirve. Bien, bien. El toro colaborando. Bueno, venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Cosmo yo. Ahí está, volvemos, vamos a por la última partida. Espero que estéis ahí, no sé si estáis ahí, decidnos por favor en el chat si estáis ahí, si nos estáis viendo, si se nos escucha y si estáis disfrutando. Bueno, vamos ahí. Abrimos el campo, ¿no, compañeros? Abrimos el campo. Abrimos campos con Atena. Estamos comiendo mucho daño. Vamos a darle un toquecito a Sura. Queremos quitarle el escudo. Ahí está. Nos ha ralentizado a Hasun. Bueno, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Venga, vamos a por Hasun. Venga, escondemos a Sura. Le vamos a dar doble turno. Hasun y Sura están en las últimas. Vamos a ver el espadazo, el daño que nos hace. Aguanta. Y se ha ido Perse. Uf, 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 cuánto daño, cuánto daño. Nos quita vida con Manigoldo, nos linkea. Brutal el daño que ha hecho esta alineación. Nos ejecuta. Aquí ya. Complicado lo tenemos. Además, confusión. Esta partida es para Grey. Ahora volvemos. Bueno, volvemos, hemos cambiado. Vamos con esta otra alineación. Nos saca un brillo lento. Contraataque del toro.
Vamos a ponernos la luz. Saga. Y abrimos campos, ¿no? Compañeros, de momento algo. Nada, ¿no? Venga. Ahí está. Vamos. Con el campo de Saga. Abre Sasa también. Vamos a ver. A Saga, sí, eso es. Estamos con luz en Saga. Aquí podemos bufar a Asura. Bufamos a Asura. Y le vamos a dar doble turno. Se cura. Escondemos. Venga, escondemos a Asura. Bueno, no nos dio el daño. Una lástima. Pensamos que sí. Bueno, ese sí que atacando duro. Tanquea mucho y ya se queda en rango de ejecución. Taratena, bien. Básico sobre Hasun. Quemadura. Otro básico. Bueno, y ahí viene el turno de Thanatos. Vital que nuestro Hasun pueda aguantar un poquito más, por favor. Ahí está. Doble turno de Caín. Y esconde a Suikyo para que no lo ejecute. Bueno, vamos a abrir los campos. Nos cuesta los 5 de energía ejecutar. Pero vamos por todo con el toro. Bueno, nos ha devuelto 2. Básico a Sasa. Doble turno. Pero esto todavía no está mucho menos decidido. Ahí está. Sura haciendo de Sura. Nos vamos a transformar. Nos vamos. Tiramos a Caín. Thanatos vuelve. Aguanta Sura, por favor. Aguanta. Ataques en el siguiente turno. Y ahí está, 3-1. Bueno, chicos, lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. No os quiero contar el grito que ha pegado aquí por línea interna J, el grito que ha pegado Juanca. Hemos ganado una cuenta muchísimo más fuerte que la nuestra. Ahí está. Uf. Ha costado 3-1. Ahí estamos, entre los 16 mejores de Europa. Peleas muy buenas, la verdad. Qué buena, compis. Muy buena, Jota. Muy buena, Juanca. Enhorabuena por esa gran victoria que hemos sacado. Adelante, ha costado. Hemos jugado muy buena partida. GG para Great, para Rodri, si están por aquí, si nos están escuchando. Muy buenas partidas, nos han hecho sudar un montón. Madre mía, lo que nos han hecho sudar. Nos han hecho sudar muchísimo, nos han reventado en esa partida que no, casi no nos hemos movido. Pero uff. Muy buenas. Espero que os haya gustado las peleas, porque nosotros le estamos disfrutando todavía, ¿eh? Qué buena, Juanca, qué buena, Jota. Venga, vamos a ver, porque solo hemos acabado nosotros.
Daemon y Dima Lucas que ha ganado a Capricorn. ¿Dónde está Fakir? ¿Dónde estás? Metatron, vamos a ver. Fakir 1-3, le ha sacado la primera victoria. Empezó ganando Metatron. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estáis ahí, a todos los que nos estáis viendo. Qué bueno. Mañana será otro día, Jota, no lo sé, ya veremos. Vamos a disfrutar de lo que hemos hecho hoy, que ha sido muy bonito. Qué bueno. ¿Cómo lo hemos disfrutado? Venga, vamos a ver a Kemin, nuestro compañero de Legión. Vamos a ver cómo van. Permitidnos que echemos un ojo a esta partida, que creemos que también es muy interesante, porque son dos cuentas que juegan muy bien. Va 2-1 ganando Jeeves a Kemin. Ahí está. Bueno. Estamos disfrutando muchísimo de esta victoria. Juanca, escribe en el chat y te doy mod. Te lo has ganado. Juanca, escribe. Bueno, pues ahí está, estamos viendo a nuestro compañero de Legión, a Kemin. Está Arboria jugando con él, ya lo sabéis, lo hemos comentado antes, está Arboria ayudando a Kemin. Va 2-1 perdiendo esta partida con el Frost. Vamos a ver si la puede sacar adelante y lo lleva a una quinta partida. Dice Moñico que eso se merece una buena cerveza, ¿no? Bueno, me está diciendo aquí J por línea interna que él está disfrutando y que no lo descarta en ningún momento. ¿Cómo lo hemos disfrutado, eh? No sabéis la tensión también que tenemos a veces, ¿no? Preparando cosas, mirando cosas, pero luego cómo se disfruta cuando sale bien lo que hace. Aquí está la partida. Kemin todavía tiene opciones. Estamos con él. Estamos mandando todo nuestro apoyo. Bueno, ha logrado dejar al equipo muy bajito. Ahí está Su Kain controlando ese toro, haciendo bastante daño. Ahora va a abrir los campos Atena. Se lleva las contras del toro, que no va a afectar mucho. Pone la luz. Ah, y no ha logrado controlar a Canon. Va directamente a por Kain. Esos planetazos, el Fuxia sabemos que no es tan efectivo en estos casos. Y tampoco esta vez logra controlarle. Ahí está. Se ha ido por Kain. Ha tenido mala suerte en esta pelea. Solo que dispara. Doble turno a Kanon. Esto pinta mal. No lo va a poder controlar de ninguna manera ese Kanon, que va a hacer muchísimo daño en el siguiente turno. Bueno, primer Hamir para Kemin. Está muy bien. Sabemos que es muy difícil estar aquí en Hamir, plantear los equipos, acertar. Sobre todo lo más difícil de Hamir es acertar el equipo que sacas en el momento adecuado. Puedes preparar tres muy buenos equipos, pero si te sacan el counter en el momento indicado estás perdido. Es lo más importante. Ahí está Jills, ayuda por Tirano, sabemos que se cuenta con mucha experiencia, muy buena. Varios Hamirs a su espalda. Congela. Vamos. Balón. Bueno. Ese toro que estará deseando aguantar los golpes con sus compañeros, pero que acaba muriendo. Ya solo le queda loco. Aquí se acaba la partida.
Bueno, lo ha competido 3-1. Kemin, Arboria, ánimo compañeros. Estamos con vosotros. Ahora formáis parte ya de la familia del Team JC para mañana ir con todo. Vamos a comprobar a ver cómo van otras peleas. Todavía está jugando Akkad. Ah, no, ha ganado Akkad ya. Bien, ha ganado Akkad a Almez 1-3. Ha ganado Akkad a Almez 1-3, un duelo entre amigos. Ha ganado. Ha sufrido muchísimo en esa tercera pelea, en la que casi no nos hemos podido mover. Hemos hecho un pequeño cambio para la cuarta, que nos ha sido muy efectivo. Y hemos ganado. Greyhaze ha ganado 3-1 a Romántico. GG Romántico Álvaro. Tenéis enfrente un bicho muy complicado. Luego Akkad Almez ha ganado. Reglis y Hayden siguen jugando, muy interesante también. Aterreki y la otra cuenta de Great también. Ha ganado el Cid, como previmos. Ha ganado Victory a Jelal, sorprendente, 1-3. Bastante sorprendente. Jelal, que había llegado a rondas muy avanzadas. Capricorn, que no ha podido ganar a Dima Lucas. Le deseamos suerte en nuestro vídeo, pero bueno, no ha podido ser. Todavía siguen jugando Manigoldo y Shiba Below. Damon ha ganado a Queen, de Queen. Y ha debido ser por eliminación porque no hay vídeo de la repetición, o sea que no se ha debido presentar o algo debió pasar. En Damon y The Queen, aquí veis, no hay repetición, así que algo debido pasar. Eso es. Y no hay de ahí, Rico, que siguen jugando. ¿Qué queréis ver, compañeros? Venga, Reglis Hayden, nuestro amigo Hayden también, amigo del canal. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estáis escribiendo. Sabemos que nuestras condiciones de stream son a veces precarias. Estamos aquí empezando. Sed, por favor, pacientes con nosotros. Iremos a mejor en calidad de contenidos y de stream. Pero por lo menos os hemos traído ya una victoria en Jamir en vivo contra una cuenta superior. 2-2. 2-2. Y ojo, que Iki sale a escena. Esto no nos lo esperábamos. Reglis con un Iki. Y con doble aceleración de Ichi y de Uteros. Esto es lo nunca visto, ¿eh? Esto es muy curioso de ver con Ichi y Deuteros. Doble aceleración para bufar a ese pollo ahora, que se transforme a Lon, linkear. Una tech bastante rara en la quinta partida. Además sabemos que Ofiuco cuando muere pasa a ese estado en el que tiene una reducción de daño bárbara y le va a costar mucho. Abre los campos Saga. Doku hace un básico. Ahí van los planetazos, que va a por Saga. A por... Uy. Van a por Sasa. Lune básico. Sin mucha diferencia de stats entre uno y otro, pero bueno. Ojo, ojo, la tech. Ahí está, muere. Va a morir Ofiuco. Se lleva Ofiuco y va a morir Lune por esa quemadura cuando se mueva. Ahí está, muere. Ojo que Doku además está poniendo sangrados. Y. Oneiros. Es una de las esperanzas que tiene Hayden ahora mismo, ¿eh? A ver el daño que hace. ¿Le bajará el pollo? Sí, le ha volado el equipo ese Oneiros. Era la esperanza que tenía. Está marcado Alon de Reglis, así que no puede atacar. Doble secreto. Eliezer, puede ser sí que haya un poco de lag en la emisión. Lo sentimos, estamos aquí conectados para poder hablar con los compañeros. El Jamir. Bueno, enorme Reglis atreviéndose a utilizar un Deuteros Ichi y un Iki divino, que esto no se veía desde hace muchísimos meses en Jamir. Bueno, qué pelea. Qué pelea más interesante también. Bueno,
Bueno, bueno, bueno, pues nada. Se va a llevar la pelea a Hayden al final. 3-2. Pero sufriendo, sufriendo. Por un momento ese pollo estaba haciendo destrozos, pero lo ha remontado Neiros. Bueno, otra pelea que acaba. Posibles rivales para mañana. Vamos a repasar un poquito la clasificación. Y luego ya haremos un trabajo intenso de Cosmos y de ver cómo cuadramos todo. Ahí está nuestra victoria. 3-1. Pasamos. Dijen ha pasado. Mileros ha pasado. Ya lo dijimos. Ha pasado Giles. Ha pasado Greyhaze. Ha pasado nuestro amigo Akkad. Ha pasado Hayden. También amigo. Ha pasado el Cid. Ha pasado Fakir. Ha pasado Pecho. Ha pasado Victory. Daemon. Rico. Le ha ganado a Noa Idea. Imaginamos que un 3-2, ahí está. Lucas le ha ganado a Capricorn. Bueno. Muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, la idea de Lune nos ha gustado de verla en Duelo Galáctico. Bueno, vamos ahí, vamos a... Vamos a jugar un par de peleitas y nos despedimos por hoy. Gracias a todos los que estáis ahí todavía, los que os mantenéis en la emisión. Como ya os decimos más veces, sois parte de la familia del Team Jaycee. Estamos encantados de teneros aquí. Vamos a seguir mejorando en cuestiones de emisión, de presentación visual. Tenednos paciencia, somos nuevos en esto, pero tenemos muchas ganas y queremos hacerlo bien. Ahí está, no está encontrando a nadie todavía. Está todo el mundo viendo Jamir, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, ya tenemos rival. Vamos a ver. Jugar un par de peleitas, desestresarnos. Vuelta a la calma. Después de esta dura competición que hemos tenido. Y aquí vamos con el mismo procedimiento, no vamos a banear a nadie. Y vamos allá. Nos banea a Lune y a Jakos. 100% que va a querer jugar Frost. Y nos banea también a Athena. Vamos a probar un equipo un poco raro y vamos a mantener esa composición del dragón Araya. Pero vamos a meter un Doko para tener energía y vamos con nuestro Sion Sapuri. Vamos a irlo probando de cara a su renacida. Vamos a ver qué tal funciona este equipo súper raro con personajes fuera del meta. No, Cassius no, mañico. No tiene Cosmos, si no lo sacaba. Bueno, ahí está. Nos quería sacar un Frost y nos lo ha sacado. Abrimos los campos. Vamos a proteger nuestro Araya. Vamos a hacer unos basiquitos. Basiquito. Y vamos a ver qué hace esa Pandora rival. Nos ataca Sasha, devuelve el golpe. Y la protege. Vamos a abrir el campo, nos da la energía perfecto con esta alineación que hemos planteado. Hacemos un buen poquito de daño y nos ganamos la inmunidad que va a ser tan importante en esta pelea. También abre sus campos. Y ahí está la ejecución de Aurora. Vamos a
Seguimos refrescando el escudo sobre Araya. Y es momento de ver cuánto daño podemos hacer. Tenemos buen daño. Vamos allá. Y otra más, ya hay bastantes esferas sobre el terreno de juego. Estaba bufado, vamos a bufar ahora a Manigoldo. Trae de vuelta a su Manigoldo, que va a poder actuar ahora mismo. Hace un básico para no quedarse sin energía. Buen daño le devolvemos. Bastantes esferas sobre el terreno de juego. Sigue controlando a Pandora. Sobre Manigoldo le terminamos matando. Doble turno a Hasun. Congela a nuestro Araya. Y ahora lanzará la ejecución de Dora. Sí, Virgi, hemos ganado. Hemos ganado 3-1. Hemos estado viendo al final vuestra pelea. Qué lástima. Vamos a... el escudo sobre Camus. Vamos a bufar a Manigoldo. Puede traer Pandora otra vez a alguien a la vida. Está siendo una molestia bastante interesante esa Pandora de los Canvas, protegida por Sun DC. Muchas gracias, Mañico, por estar ahí. Hemos sentido vuestro apoyo y lo hemos logrado gracias a vosotros. Gracias por pasarte por el stream. Un abrazo, Mañico. Y mañana más. Esperemos que nos vaya bien también mañana. Sigue protegiendo. Vamos a detonar esas esferitas. Abrimos campo. Volvemos. ¿Qué tal fueron las peleas, Álvaro? Cuéntanos. ¿Habéis tenido oportunidad en alguna? ¿Os ha ganado por ballenismo? ¿Cómo han ido? Nuestros amigos de la cuenta de Romántico tenían la pelea con Grey Haze. Bueno, el dragón acaba solucionando la partida, ¿veis? Equipo antimeta total, Akira, GG. Sacamos personajes que ya casi nadie usa, pero siguen funcionando. Sion sigue teniendo utilidad, Araya y Sirju. Todos fuera del mixer, pero todos muy útiles. Bueno, vamos a jugar la última partidita y nos retiramos. Interesantísimo el sorteo de hoy. Esperemos rival. Muchas gracias, Hernani, compañero, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí, por pasarte. Bueno, es que el Sura es muy duro, ¿eh? Nos comenta Álvaro, piloto de Romántico, que su Sura se volvió loco y ahí está el 3-1, ¿no? Sura es una bestia. Cuando pasan las rondas, ronda 3, ya muy difícil de pasar por encima de él. Como no tengas un personaje que le pueda quitar el escudo, que no hay tantos en el juego, se vuelve algo complicadísimo. Bueno, última partida del día. En Duelo Galáctico veis que estamos utilizando equipos un poco extraños, antimeta, probando cositas. Vuelve a salir aquí un equipo de Frost y otro con Ofiuco. Venga, vamos a saltarnos este proceso. Sí, la Perséfone de Greyhaze tanquea brutalmente, más de 170.000 puntos de salud. Imagínate, ahí en estos personajes que tienen tanta vida es cuando se nota el mixer a un nivel muy alto. Bueno, nos banea Araya, con lo cual va a querer jugar Frost. Vamos a jugar con Lune, que me ha gustado. Pero vamos a jugar con Lune en este sentido. ¿Te gusta Juanca, que me está escuchando aquí también por vía interna? ¿Te escucha? Venga, vamos con este. Vamos a jugar la última. Ya sabéis que me encanta cerrar los streams con una victoria con este equipo. Vamos a ver si se puede. Vamos a ver si lo conseguimos.
Me quedaba el brillo con Thanatos Alba Fica contra Sufros. Hubiera estado disputada. Sí. Eso, al final planteas bien los equipos, pero cuando la diferencia de cuentas es tan grande, los stats se acaban imponiendo. Aunque le saques un counter y juegues perfecto, siempre hay un detallito, un hilito de vida de sus personajes y luego te vuelven la partida y tú no puedes hacer nada, ¿no? No tienes ese aguante. Pero bueno, para el próximo mes, más y mejor, seguiré siendo una de las mejores cuentas de Europa. Estáis ahí, os clasificáis sin problema, así que adelante, que lo tenéis. Y efectivamente, en la clasificación todo el mundo jugaba un brillo ultra rápido. Y ahora en Jamir estamos viendo que la gente juega un brillo ultra lento. Es curioso, ¿no? Cómo le ha salido un personaje, puede cambiar tanto todo. Vamos ahí. Vamos a la partidita. Abrimos el campo, curación. Aquí lo tenemos. Tenemos energía de sobra. Así que vamos a ponernos la luz en Hasun. Simplemente para tener otro poquito más. Juanfran, vamos chicos, dice. Gracias por estar aquí. Ha sido una pelea brutal. Sí, está un poquillo lag. Y ya después de esta reiniciamos todo. Llevamos aquí un par de horitas. Sabéis que aún no dispongo del mejor de los equipos. Estamos trabajando en ello. Tenedme paciencia, por favor, que los próximos streams serán mucho mejores. Doble turno Asura. No tiene secretos. Vamos a hacer un poquito de daño aquí. Perfecto. Y seguimos. Bueno. Asura muerto y tenía un veneno. Escondía un veneno. Ese oculto. No pasa nada. Seguimos teniendo escudo, así que voy a esconder a Asura, aunque esté dormido. No quiero que se lo puedan quitar. Y tenemos a Lune para despertarlo. Ahora vamos a abrir el campo. Y en la siguiente ya pegamos. Perfecto. Básico de Hasun. Nos pone la semilla Persephone. Daño final de turno. También nosotros, además con Arder. Vamos a tirarnos por la confusión a su saga. No ha entrado. A ver qué decía hacer su saga. Está pensando qué hacer. Tirar confusión, planetas, ahorrar energía. Nosotros seguimos teniendo tres. Y nuestro Asura ya está preparado. Decía hacer un simple básico. Secretito. Ojito. Vamos a ponernos la luz. Hey. La luz. Venga. Y vamos a atacar con Asura. Matamos a Juanjo para evitar el secreto que tuviera. Tenemos bufados a todos nuestros personajes, pero queremos atacar con Manigolda, así que vamos a lanzar un simple básico. A su Hasun. Básico a Hasun. Y esperamos que Manigoldo haga un buen daño. Ahí está, vamos allá con los daños de Manigoldo. Buen daño, se va Perséfone y el enemigo se rinde. Esta alineación nos encanta para acabar. GG Jules, buena partida. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Sois parte, ya sabéis, de la familia del Team Jayce. Os esperamos mañana. Vamos poquito a poco mejorando los streams, mejorando las condiciones. Y os agradecemos un montón que estéis ahí a pesar de todo, que nos estéis dando ánimo, que nos estéis dando apoyo, que nos estéis enviando mensajes en el chat. Los leemos. Os queremos, dad que hoy hemos podido ganar también gracias a todo ese ánimo que nos transmitís. Muchas gracias de parte mía.